tercero, así que bien por mí, un aplauso, porque he conseguido traerles los tres vídeos que les dije que intentaría traer después de Semana Santa por haberles fallado y haber traído poquito, ¿vale? Así que nada, aquí lo tienen. Esta vez estrenamos grupo y mil gracias a todos los que me han pedido este maravilloso tema y empezamos para que el vídeo, como siempre, no se haga muy largo. Bien, lo primero que hay que decir es que la afinación es estándar, ¿vale? La normal, mi, si, sol, re, la, mi, por lo que no hacemos nada. Y entonces empezaríamos, como ven, del 0 al 0,12 con un arpegio que vamos a hacer con el índice tapando la primera y la segunda cuerda en traste 11 y luego con el anular y con el meñique iremos a traste 13 y 15, ¿vale? Entonces empezamos en primera, segunda, ahora damos al 13 con primera cuerda, después otra vez segunda, volvemos atrás, 11 y 11... Y acabamos haciendo 15, 11 y 11 rápido. ¿Vale? Y eso habría que hacerlo 4 veces. Como ven, bastante sencillo. Lo hago. Y aquí al final acuérdense que es más rápido. ¿Ok? Vale, pues todo esto lo he dicho 4 veces. Seguimos. Ahora, del 0,12 al 0,23 es igual que del 0 al 0,12 si mantenemos la misma guitarra. Pero si no, haremos una de estas dos que están aquí, que será la rítmica o la solista, ¿vale? Si hacemos la rítmica, que es la que está arriba, vamos a hacer una especie de acorde, pero no entero, porque como ven no vamos a tocar primera y segunda, ¿vale? Digo especie de acorde normal, refiriéndome a tocar la 6, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es colocar el índice en sexto traste y estos dos, el anular y el meñique, nos vamos a octavo. Y entonces solo vamos a rasguear eso. E incluso si rasguean solo sexta, quinta y cuarta, pues tampoco pasa nada porque se va a escuchar perfectamente bien, ¿vale? Entonces hacemos 4. Después nos pasamos al mismo traste, pero estos dos hay que subirlos una cuerda para hacer 6-8-8 y seguimos haciendo 4. Después nos pasamos a 4-6-6. Evidentemente no le he puesto ningún tipo de distorsión para que lo escuchen mejor, ¿vale? Pero obviamente tiene distorsión. Entonces lo repito aquí, después arriba y después aquí 8 veces. Y todo esto sería 2 veces. Bien, pero si elegimos la guitarra que está debajo, que es la solista, lo que hace en ese momento es, en tercera cuerda nos vamos al traste 12 y hacemos un vibrato. Se aguanta y después se escucha otro 12 con bending. Y otra vez 12 con vibrato, ¿ok? Después se vuelve a escuchar otra vez el 12 con el bending. Y luego ya cuidado, que hacemos con corazón en traste 13 en cuarta. 13, 12, más o menos normal. ¿Vale? Así, con un ritmo normalillo, y luego hacemos otra vez 13-12 y el bending, ¿ok? Y luego para terminar, como ven, hace otra vez el 13, pero cuidado, porque esta vez lo hace una vez un poco más suelta y luego hace dos veces seguidas y el 12, ¿vale? Así. Le volvemos al 13 y al final, ¿ok? Si se lo ponen con cascos, lo suben al máximo y lo ponemos al ralentí en el propio YouTube, lo ponen a 0,5 o a 0,75, lo escucharán mucho mejor, ¿vale? Porque es que la grabación hace que se escuche muy, muy, muy por debajo toda la parte de la guitarra solista. Vale, lo hacemos y seguimos. Del 0,23 al 0,35 es igual que del 0 al 0,12 si mantenemos esa guitarra, o sea, lo mismo que les acabo de decir. Pero si no, haremos una de estas dos, exactamente igual que la parte anterior. Pero ahora cambia lo siguiente, nos vamos a ir al mismo acorde, a los dos primeros acordes iguales. Y luego subiremos a 8-10, ¿vale? Dos trastes más arriba y tocaremos 4 también. Y ahora sí, acabaremos en 4-6-6 haciendo 4, así que lo que hemos hecho es sustituir, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Y luego sí que hacemos otra vez lo mismo que antes, lo que les expliqué hace, o sea, hace rato en la otra parte y haríamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ojo, porque al bajar ahora 4, 6, 6 no es exactamente igual que antes. Ahora sería 1, 2, 3, 4, 5. Y después de hacer 5, vamos a hacer 6 rápidas. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Para así subir con más ímpetu, digamos, a la parte del estribillo, ¿vale? Bien, y lo que se escucha debajo, en la otra guitarra, la solista, sería eso que está ahí, que como ven no es igual que antes. Entonces nos vamos a cuerda 4 en 13 y vamos a hacer vibrato aquí, después 12, ahora como ven todo eso viene más seguido, haremos el 12 con el bending, eso que está ahí, ¿vale?
12 vending, 13, 13, 12, 13, 13, 12 y 12 vending. Vending, casi no lo digo. Y ahora 12 con vibrato. Se aguanta. Y otra vez después nos vamos un traste más adelante. Hacemos 13 vibrato. 13 vibrato en segunda. Y acabaremos haciendo 12 y 13 otra vez arriba. Esta parte también se escucha muy bien, lo dicho, con los cascos puestos. Y si quieren, al ralentí. Vale, seguimos. Ahora, del 0.35 al 0.58, ¿vale? Casi para terminar ese minuto. Lo que vamos a hacer es eso que está ahí, ¿ok? Que como ven, son los mismos acordes que les expliqué antes, pero esta vez hace una cosa un poco más interesante, que sería 1, 2, las dos primeras rasgueamos entre sexta y tercera, y luego la última rasgueamos el acorde completo, ahora sí, ¿vale? 1, 2, ok, así como con ímpetu. Y luego, 2 como para ir cambiando. ¿Ven? Por eso suena en X, porque levantamos el acorde para poder cambiar, si no, no sonaría, ¿vale? Entonces, después de este, nos vamos a pasar a como si fuera un acorde de Fa encima, y haremos exactamente lo mismo. Después le damos para cambiar y nos vamos al traste 4, también con la misma forma. Entonces, esta vez aquí lo hacemos dos veces. ¿Ok? ¿Vieron que esta vez, al hacerlo dos veces, no puse X en la primera vez, sino que puse las X en la segunda vez? Claro, porque en esa segunda vez volveríamos a empezar y es ahí cuando tengo que cambiar hacia arriba. Entonces, lo hago todo, ¿vale? Para que no se queden ahí en plan de ¿qué me está contando esta mujer? Pum, pum, cha, tiki, pum, pum, cha, tiki. Cambiamos. Pum, pum, cha, tiki, pum, pum, cha, tiki. Y volvemos a empezar, porque son tres veces. Bien, ahora sí, cuidado. Después de hacer esas tres veces, hacemos lo mismo al principio. Y ahora cambiamos al mismo acorde, pero dos trastes más arriba, ¿se acuerdan? 8, 10, 10. Y esta vez, en vez de hacer el ritmo ese que estábamos haciendo, hacemos 8 veces hacia abajo. Ok, seguimos. Del 0.58 al 1.15 vendría esta parte ahora, que es una bajada un poco más grave, ¿vale? Y vamos a utilizar solo sexta, quinta y cuarta, que sería una quinta, ¿vale? La quinta de Fa en este caso. Tocar sexta, quinta y cuarta. Y sería 1, 2, 3, tiki. Vale, lo mismo que estábamos haciendo antes. 1, 2, 3, tiki. Cambiamos al 4. Y luego cambiamos al 8, 10, 10. Y hacemos, ojo aquí, al ritmo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 5, 6. Vale, lo hago todo. Ok, pues eso sería tres veces. Y cuidado, que además les dejo debajo una notita que pone el bending, que se escucha dos veces mientras se hace esto, ¿vale? Mientras hacemos estas tres partes, se escuchan dos bending por ahí sueltos, ¿vale? Y se hacen en traste 10 en tercera cuerda. ¿Ok? ¿Vale? Seguimos. Del 1.15 al 1.21 es prácticamente igual que lo que les acabo de explicar, pero ojo porque cambia al final. Haríamos el 1.3.3, esto es igual. Este también es igual, pero ojo porque ahora nos bajamos un traste más y hacemos 1, 2, 3 y subimos hasta el 10-12. Vieron que la subida es muy larga y tienen que tenerlo claro. Para eso recuerden fijar la vista en el traste 10 desde que están en el 3-5 para así llegar perfectos, ¿vale? Entonces lo dicho, ahí sería... ¿Vieron eso? Vale, pues sería eso. 1, 2, 3, 4, subo, 1... Aguanto un poco y luego ya serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, para intentar hacer el ritmo que teníamos antes. Bien, seguimos. Del 1.21 al 1.44 es igual que del 0.35 al 0.58 si mantenemos la misma guitarra, pero si queremos hacer la guitarra solista sería así. Vale, cuidado, porque lo que les acabo de poner ahí para que me cupiera entero tiene una explicación, y es la primera parte que pone principio que se hace con tres finales, eso lo tenemos que hacer como base, y luego, lo dicho, elegir el final 1, volvemos a repetir ese principio con el final 2 y volvemos a repetir con el final 3. Ok, entonces nos vamos a colocar con el índice en 8 y vamos a hacer tercera cuerda, cuarta, ahora 10 en tercera, 8 otra vez en cuarta, otra vez tercera y cuarta, y ojo aquí, segunda cuerda, ya lo tienen con el índice, y con el corazón vamos a 9. Esa parte es la que vamos a repetir siempre, y lo demás cambiará en función del final que hagamos, ¿vale? Entonces vamos a hacer el final 1. El final 1 sería ahora 8, 8 y con el meñique 11 en quinta. Que sé que cuesta llegar, pero se puede, ¿vale? Y luego bajamos
al 10, pero esta vez en cuarta, no en tercera, ¿vale? Para hacer 8-10. Lo haremos dos veces. Y luego, lo más rápido que ustedes puedan, 10, 8, 9, que ya está puesto. Quitamos el dedo para hacer 8, 8 y 10. ¿Ok? Eso es el doble de rápido. Así que cuidado, que hay que practicarlo muy bien. Vale, entonces volveríamos al principio, haríamos esa parte y ahora voy a explicar el segundo final. 8, 8, 11. 8 ahora en tercera. Y 11 en segunda, ¿vale? Y luego otra vez el 10, 8, 9, 8, 8, 10, que eso ya lo expliqué. Bien, tercer final. 8 en tercera. 8, 8 en cuarta con 10. 8, 8, 11 en segunda. ¿Vale? Y como ven, además es un ritmo más 1, tu, tu, ti, ¿vale? Después, siempre como más rápido y después terminamos en la última. Y al final tendríamos que hacer 10, 10, colocar el 9, 10, 8 y 10. Y eso también más rápido como los otros finales, ¿vale? Bien. Y entonces ya después de haber hecho todo esto, les puse continuación, ¿vale? Después de haber hecho los tres principios con los tres finales, ya seguiríamos con eso, que es lo mismo al principio, 8, 8, 10, y ahora ojo, 8, 8, 8 en tercera, 8 en cuarta otra vez, segunda, tercera, cuarta, tercera, aguantamos un poco, y al final se escucha, vale, 6 en segunda cuerda hacia el 8 con el slide, 8 en primera, 8 en segunda, y 8 en primera otra vez. Seguimos. Ahora, del 1.44 al 2.07, esto les recuerda seguramente algo, ¿vale? Que sería básicamente 1, 2, 3, tiki, esto es igual. Y ahora, ojo, porque tenemos que cambiar este acorde. Esto todavía no lo habíamos hecho así. Bajamos a este. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y al final dos más, pero en el acorde de arriba. ¿Vieron? 1, 2, 3, 1, 2, 3, tiki. Y eso tres veces. ¿Ok? Vale. Y después de eso volvemos a empezar con el 1, después con el 4, y ojo que esta vez bajaríamos a 3. Y acabamos en 5, 5, 7, 7, la misma posición que utilizábamos en 6, 8, pero atrás, ¿vale? 1, 2, 3, 5. Bien, seguimos. Ahora del 2.07 al 2.19 está la parte de arriba, ¿vale? Que es algo conocido, que ya lo hemos hecho, pero cambia un poquito. Hacemos 1, 2, 3, tiki, arriba, volvemos abajo, 1, 2, 3, tiki, y acabamos en 4. Ok, esto habría que hacerlo todo dos veces, y debajo la guitarra lo que va a sonar de fondo es en traste 8 en segunda cuerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la vez número 7 tenemos que hacer el bending, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Siempre igual, 4 veces. Bien, seguimos. Del 2.19 al 2.33 está lo de arriba, que ya lo hemos visto, ¿vale? Así que no es nada nuevo y lo único, cuidado al final, que en el 8.10 hay que hacer 16 veces. ¿Vale? Entonces, bueno, lo voy a hacer directamente. 1, 2, 3, de aquí arriba. Después aquí. Vale, volvemos a empezar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aguanta todo ese tiempo en el 8-10, ¿vale? Y debajo se escucha todavía el 8-8 con el bending tres veces, ¿vale? Y al final, ojo, esto sí que se oye muy, muy por debajo. Tienen que ponerse los cascos, ponerlo al ralentí y escucharlo bien, ¿vale? Que sería 1, 2, 3, 4 y muy rápidamente 9, 10, 9 en tercera cuerda y ese 9 con bending. Después nos vamos al 10 y vibramos dos veces. Y al final nos vamos a 12 en cuarta. 10, 8, 10. Bending tres veces en 12. Y acabamos en 10 con vibrato. Seguimos. Ahora parte repetida, lo copian y continuamos. Y ya para terminar del 2.51 al 3.19 sería este el final. Y como ven, es algo conocido la parte de arriba, la rítmica. Haremos 1, 2, 3, subimos a 4, 6, 6. Ahora 6, 8, 8, como siempre, 6, 6, 8, 8. Y luego arriba. Nos vamos hasta 8, 10. Después a 4. Y todo eso que les acabo de
así, lo hacemos 4 veces y terminamos la canción con este acorde una vez. ¿Ok? Bien. En caso de que no quieran hacer eso y quieran terminar como al principio, ven que debajo tienen el mismo arpegio que al principio y esta vez sería 8 veces. Y con eso terminaríamos la canción. Eso sí, si hacen el arpegio, como ven, se los he puesto en el centro porque empieza justo en la parte del acorde este de aquí, dura hasta que llegamos a 6-8, 8-10 y 4-6 y después de hacer eso 8 veces, pues si quieren para terminar igual, pues hagan este acorde a pesar de haber hecho el arpegio, ¿vale? Pues eso es todo.